Ciclismo, más allá de la afición. El origen de esta práctica se remonta a los tiempos en los que el hombre, por su necesidad imperiosa de alimentarse, capturaba aves por medio de diferentes artes y reclamos. Un arte de captura que remonta a tiempos inmemoriales. Desde un punto de vista eminentemente cultural, la continuidad del silvestrismo implica que se siga manteniendo una actividad que es genuina de nuestro país, que se encuentra impresa en el ADN de una parte muy importante de la sociedad española y que, como otras actividades y manifestaciones artísticas, sirve de sello de identidad de nuestra apreciada cultura e historia. Hay que tener en cuenta que el silvestrismo, por su propia definición y caracteres, es per se un bien cultural que crea valor y proyecta una conciencia sobre el mantenimiento del medio ambiente y la conservación de la biodiversidad, la fauna y flora del medio silvestre, que es de suma importancia. En este documental, os mostraremos un breve recorrido en sesiones grabadas años atrás sobre la evolución del silvestrismo, donde redes, torbiscas, jarillas y reclamos han tenido una pausa obligatoria en la historia y en el tiempo. Desembocadura del Guadiana, un lugar en el que todos los años innumerables especies migratorias hacen su paso en busca de climas más cálidos. Verderones, jilgueros, verdecillos, lúganos, camachuelos y un sinfín de aves fringílidas son reclamos jareados por los silvestristas desde años inmemoriales en los meses de octubre y noviembre para realizar el noble arte de la captura. Sin más dilaciones, y en escasos segundos, esas capturas son devueltas a su entorno natural para seguir su largo recorrido a zonas geográficas más cálidas en busca de aliento. El Real Decreto impuesto por el Tribunal Europeo en 2018 frenó la actividad del silvestrismo, dejando a más de 40.000 aficionados pausados hasta una nueva normativa de regulación sin poder jalar de sus líneas y redes. En las playas andaluzas, entre dunas, olor a sal y clima agradable en los meses previos al invierno, pasan todos los años nuestras aves protagonistas, los verderones. El verderón es un pinzón más bien largo, robusto, de color verdoso característico. Cuerpo, cabeza y pico rechonchos, particularmente recuerda al aspecto del gorrión común, pero con tonos verdosos. Se distingue mejor por los bordes amarillos hasta la cola y las plumas más externas del ala, de color amarillo. Vive en numerosos ambientes y un amplio rango altitudinal, desde el nivel del mar hasta los 2.000 metros. Es común verlos en plantaciones de frutales, huertos, parques y jardines, y en general en cualquier ambiente que tenga árboles dispersos, pero en su migración los encontramos por todas las costas y playas de Andalucía. Grandes conocedores y aficionados silvestristas desde la infancia son los protagonistas de este documental, Fran Ortega y Vicente Lozano, los cuales nos comentarán sus vivencias en la práctica de esta bonita afición. El periodo de captura, cuando estaba permitido esto, era prácticamente de un mes, del cual pues a lo mejor durante el mes se iba 10, 12, 13, 14 días, quien pudiera más, y eso. Y la verdad que era muy bonito la noche previa antes al ir de captura, porque el tema de preparar todo lo que hace falta para realizar esta actividad,
montar la red en el campo de noche, hasta pasar la noche con los amigos en el campo, las fogatas. Y la verdad que se pasaba ratitos muy buenos, que ahora mismo pues eso nos lo han quitado. En esta zona donde estamos ahora, pues tenemos varias zonas de captura. Tenemos las zonas de costa, donde podemos estar en la arena de la playa. Podemos ir un poquito hacia el interior, donde está ya la zona de marisma, que también son zonas de paso de estas aves, o podemos incluso ir un poco más al interior y estar en zonas de campo, de monte. Silvestrismo es una actividad que está muy arraigada a las zonas de costeras de Andalucía, también al interior, pero sobre todo en las zonas costeras, por el hecho de que la migración de estas aves, la mayoría suele ser por las costas. El silvestrismo, desde mi punto de vista, no es solo la captura en sí, aunque es la parte fundamental de esta actividad. El silvestrismo engloba muchas más actividades. Como el cuidado de los pájaros durante todo el año, el mantenimiento para que cuando llegue la época del paso, que suele ser sobre octubre o noviembre, estén en buenas condiciones para lo que es el reclamo de los pájaros. Actualmente, como sabéis, la captura está prohibida en toda España. Lo que se nos permite son unas autorizaciones para el soleo y campeo de los pájaros, en la cual podemos llevar las arillas y llevar las matas para atraerlos a dichas matas. Seguimos, por lo menos yo en esta época sigo viniendo a la costa porque me gusta ver pasar los pájaros y me gusta disfrutar de ellos. Ahora mismo, de la forma que tenemos esta, pero bueno, esperemos que para el año 2021 vuelvan a autorizarse las capturas y podamos seguir disfrutando de esta afición que mueve a muchas personas. En la actualidad, silvestristas andaluces de todas las provincias pueden solear y campear a sus fringílidas dedicadas al silvestrismo. En esta ocasión, acompañamos a Fran, Vicente y su hija Cinta a un día de soleo en las playas onubenses de Ayamonte. Bueno, mi nombre es Vicente, soy compañero de Fran. Desde que teníamos 12 años aproximadamente, venimos a practicar silvestrismo. Antes veníamos con nuestros padres y ahora pues venimos solos porque ya tenemos nuestros apelos y nuestras cosas para venir solos. Y a su vez, pues intentamos inculcar a nuestros hijos, ahora que somos padres, los valores que tiene el silvestrismo y venir con ellos. Yo, de hecho, tengo dos niñas y desde que son pequeñitas, desde que tienen 6 o 7 añitos, vienen con nosotros. Y ahora, cuando llega la fecha esta de octubre, noviembre, me preguntan todos los años si este año podemos capturar pájaros. Y les sigo diciendo que no, y ellas me preguntan por qué y no sé qué contestarles, porque las autoridades no nos dejan y ellas no lo entienden, porque es una actividad que no hace daño ninguno al medio ambiente ni a las aves, ya que nosotros lo que hacemos es captura y suelta.
Mira, por arriba eso viene más. Va. Para adelante ya hay 200. ¿Y por qué no se pueden capturar? No sé, vamos a ver, desde 2018 está prohibida la captura en toda España. La prohibición de las capturas supuestamente está motivada porque dicen que es viable, digo que mando perdones, que es viable la cría en cautividad y por eso no hace falta capturar pájaros del medio natural. Lo de la cría en cautividad está totalmente demostrado que no es viable, vamos. No es viable por varios motivos, porque no todos tenemos espacios e instalaciones suficientes para intentar criar y está muy demostrado que la cría de estos pájaros silvestres es muy difícil en cautividad. Y otra cosa, la cría en cautividad no tiene nada que ver con el silvestrismo. El silvestrismo es distinto a la cría en cautividad. El silvestrismo es la captura de pájaros del medio natural para su educación al canto y para los posteriores concursos. El pájaro que no sirve para lo que se está preparando, pues vuelve otra vez a la libertad. Y por esa razón es por lo que argumentan que no es necesario coger pájaros del medio natural. Simplemente por eso. Ahora mismo lo que está permitido es esto, poder traer los pájaros al campo, solearlo, coger unas arillitas y por lo menos verlo, disfrutar viéndolos pasar y ver cómo se echa alguno, pero vamos, que no. No tiene nada que ver con lo que nosotros hacemos con el silvestrismo, con lo que es el silvestrismo. Que no tiene nada que ver, porque prácticamente. Prácticamente no tiene nada que ver. Lo que era antes. Las capturas. Y el silvestrismo lo que tiene que es una. Ya se ha convertido en una actividad deportiva. Es capturar y soltar. Los cupos que nos daban eran unos cupos mínimos. De 5. Y prácticamente el 99% de los pájaros se soltaban, se capturaban y se sueltan automáticamente. Es que ni se miran, ni cogemos los pájaros con las manos. Simplemente se abría la red y a correr. Y era lo que nos gustaba de esto, pues de salir al campo y disfrutar de lo que es la captura de estas aves. Además era una actividad súper regulada, súper controlada, con unos cupos de captura mínimos, vamos, que en ningún momento afecta a la población de estas aves. Pero para nada, vamos. El silvestrismo está formado por más de 40.000 aficionados en todo el territorio español. Al igual que Fran, Vicente o Cinta, anhelan volver a practicar la afición como se conocía hasta la actualidad. El colectivo silvestrista tiene la esperanza de volver a poder practicar su afición que tantos años ha formado parte de su forma de vida, su forma de entender el campo y este ancestral arte de captura. Por parte de nuestros abuelos, tíos, padres y hermanos, nunca será perdida en nuestra memoria, pues el silvestrista que conoció la afición desde la infancia permanecerá siempre en la memoria y en el recuerdo de todos nosotros.
silvestrismo nos viene, a la mayoría de los silvestristas nos viene esta pasión desde chiquitito, porque prácticamente a todos nos lo han transmitido nuestros padres, abuelos, tíos, amigos, que desde chiquitito hemos ido con ellos a practicar esta actividad y nos ha ido gustando y hemos seguido con esta afición durante el tiempo que nos ha estado permitida. Yo personalmente a mi niño, pues cuando he tenido edad, pues también lo he traído y ha vivido lo que es el periodo de captura, y es una forma de transmitir a nuestros hijos y a quien venga a practicar esta afición el respeto por la naturaleza, el respeto por estos animales y enseñarles unos valores que en el silvestrismo tiene que estar presente en todo momento. Lo que hacemos realmente cuando nos acompañan nuestros hijos o los más pequeños es transmitir sobre todo respeto a estos animales y que la tradición permanezca y que si les van gustando sigan ejerciendo esta actividad. Bueno, como os he comentado, mis hijas desde que son pequeñitas vienen y siguen viniendo, y a ellas le pasaba lo mismo que me pasaba a mí cuando yo venía con mis padres, que la noche anterior a la cacería no dormía, me ponía nervioso, no hacía falta ponerme despertador, y a ellas le sucede lo mismo. La noche que vienen con nosotros, si la tengo que llamar a las 5 de la mañana, ellas están despiertas antes que yo, no hace falta que las llame, porque les gusta, tienen una afición fuerte y les encanta venir al campo a ver cómo capturamos los pájaros. Se los da, cuando se capturan, cogemos uno o dos, se lo damos las manos y ellas se divierten echando los pájaros en libertad, porque como os he comentado, lo que hacemos es captura y suelta. Bueno, a mí lo que me da rabia es ver cómo un arte milenario como es el silvestrismo, que es captura y suelta, por lo menos lo que hacemos hoy en día, captura y suelta, se lo quieren cargar de un plumazo, muchas veces por la ignorancia. Porque ellos realmente, el que está sentado en una silla en Madrid, en Bruselas, donde sea, no sabe realmente lo que se hace en el campo. Se dejan guiar por grupos animalistas o ecologistas que lo que quieren es destruir un arte que se lleva haciendo desde hace miles de años y que no causa daño ninguno a las aves. Lo que hacemos es captura y suelta, como vuelvo a repetir y como repetiré mil veces, que no hacemos daño, no matamos a los animales, lo que hacemos es soltarlos. Bueno, la esperanza es que nosotros tenemos, o esperamos tener, es que esto no se termine de prohibir definitivamente, ya que los políticos nada más que se acuerdan de nosotros muchas veces de 4 en 4 años cuando son las elecciones, que vienen prometiendo, pero después, una vez que pasan las elecciones, se olvidan automáticamente los cazadores, tanto de silvestrismo como de cazadores en general. Entonces me gustaría hacer un llamamiento desde aquí a que no solo de 4 en 4 años se acuerden de los cazadores, sino que realmente luchen por la caza en general y en este caso por el silvestrismo durante esos 4 años, hasta que vuelvan a pedir otra vez el voto de los cazadores. Todos los silvestristas pues tenemos la esperanza todavía de que esta práctica vuelva otra vez a estar autorizada. Para ello, las distintas federaciones de España pues están luchando y están en trámite para conseguirlo. El deseo de todos pues que esto vuelva a practicarse y a poder disfrutar de lo que hemos hecho desde que empezamos con esta afición, y que realmente era una actividad que estaba muy regulada y no afecta para nada a la población de estas aves, por lo que ningún silvestrista entiende por qué ha llegado a este punto de prohibir esta actividad.
Bueno, fundamentalmente desde la Federación Andaluza, otras federaciones de caza, que estamos todas, que formamos todas la Plataforma Nacional de Defensa del Silvestrismo, pues estamos siguiendo diversos cauces de diversa naturaleza en defensa del silvestrismo, fundamentalmente para recuperarlo. El cauce jurídico, evidentemente, y el cauce eminentemente técnico. Se están desarrollando numerosas conversaciones con el Gobierno central y también tenemos nuestra agenda propia en Bruselas, recabando el apoyo, fundamentalmente para mostrar a Bruselas lo que es el silvestrismo, en qué consiste la actividad y fundamentalmente que es una actividad que es inocua para el medio ambiente. Y a nivel nacional y en este caso autonómico, en el caso de Andalucía, que estamos en campaña electoral, lo que estamos haciendo es recabando el apoyo de nuestros políticos, porque fundamentalmente, como hemos dicho antes, el silvestrismo lo han convertido en una cuestión política. Se está haciendo política con el silvestrismo y con la caza por parte de una serie de siglas ecologistas, y lo que pretendemos fundamentalmente es que el político entienda que el silvestrismo es una actividad, como he dicho antes, inocua, y que bueno, que en el caso de Andalucía son algo de 14.000, en el caso de España algo más de 40.000 aficionados que merecen el apoyo, por cuanto, insisto, es una actividad que no perjudica al medio ambiente, no perjudica a las poblaciones de jilguero, verderón, pardillo. No perjudica, no es inocuo para el medio ambiente, y creemos, entendemos que una afición, que se prohíba, mejor dicho, una afición por prejuicios políticos, no lo vamos a consentir. Por eso estamos hoy en Ayamonte, en este acto que se van a reproducir, se van a seguir haciendo por toda Andalucía, para reclamar la atención de nuestra clase política, de nuestras administraciones y, por qué no, también de la sociedad, porque si la sociedad en general supiera lo que es el silvestrismo, lo apoyaría perfectamente. Siempre que elevamos nuestra mirada al cielo, no podemos evitar quedarnos maravillados con el vuelo de las aves. Los pájaros migratorios, con su extraordinaria capacidad de vuelo, son las criaturas que han realizado los movimientos más sorprendentes, viajando algunas especies miles y miles de kilómetros. El vuelo es una facultad que solo poseen las aves. A través de este, son dominantes en el aire y logran retar la naturaleza del hombre día a día. La admiración que tienen los aficionados al silvestrismo por las aves fringílidas superan con creces todas las expectativas y conclusiones que se desarrollen en los ámbitos políticos o sociales. Marismas, juncales, dunas, playas, ríos, arboredas, pinares y un sinfín de flora de nuestro territorio nacional será presente del paso de estas aves migratorias año tras año. Y ahí estará el ser humano para admirar y contemplar este fenómeno, que año tras año da lugar en los meses previos al invierno. Las marismas onubenses son unas de las zonas privilegiadas en poder contemplar este fenómeno antes de su paso colosal por el Estrecho de Gibraltar. Perchas, jarifas y aficionados no cesan en tener esperanzas de que algún día las administraciones puedan dar de nuevo cabida y libertad a esta maravillosa afición, llamada silvestrismo. Pues las sensaciones que nos ofrece este arte milenario son únicas. Vamos, las sensaciones que se viven durante las capturas son sensaciones muy bonitas, porque realmente ves cómo trabajan los pájaros de percha y cómo los pájaros pues son atraídos hacia la red, y el momento de la captura, de lo que es a la red, son momentos muy, muy
bonitos y muy, muy impactantes, que en fin, que al final es la finalidad de silvestrismo, capturar a los pájaros, y el hecho de ir a la red y ver los pájaros que has capturado, aunque luego los demos libertad, pero esa sensación de que están capturados. Gracias por acompañarnos en este bonito recorrido en el tiempo para descubrir el arte de la captura de aves fringílidas. El silvestrismo nos ofrece esa emoción de captura, con la condición de dar vida y suelta a las aves sin la necesidad de darles muerte. Sin duda alguna, la esperanza de volver a ver montar redes, jalillas y torbiscas en los meses de octubre y noviembre no desiste. Pues las ganas de jalar del tiro nunca cesarán. De color verde nos da vida, esperanza y pasión. No te olvidamos, y siempre por octubre y noviembre alzamos nuestra vista al sol, pues esperamos volver a verte a tu paso, amado Verderón.